Report. En agosto de 1992 se lanzó uno de los videojuegos de lucha más influyentes de la historia. Con este me refiero a Mortal Kombat. Sus creadores, Ed Boon y Geoff Downes, nunca imaginaron el suceso que desataría esta franquicia, ya que aparte de la extensa saga de juegos, Mortal Kombat contó con películas, series, figuras de acción, álbumes, revistas y diversos productos. Luego del estreno del primer filme de acción real en 1995, y a pesar que su director fue el jovencísimo en ese tiempo, Paul W. Anderson, quien nos trajo las adaptaciones de porquería de Resident Evil, digamos que contó con suerte y su película de Mortal Kombat tuvo dentro de todo una muy buena recepción. Por eso, un año después, en 1996, Ed Boon decidió crear un show animado que fuera una continuación directa de la película de Anderson. Y así dio vida a Mortal Kombat Defender of the Realm. ¡Habla bien, idiota! ¡Habla bien o te mato! Perdón, no sé cómo se pronuncia. Defensores del Reino para los criollos. Seguimos. Para lograr esto, se unió a las productoras Phil Roman, Threshold Entertainment y a New Line Television, consiguiendo crear una temporada de 13 episodios. Supuestamente este suceso ocurre entre la peli del 95 y el juego de Mortal Kombat 3 Ultimate, aunque después se contradice todo con el estreno de Annihilation del 97. Pero bueno, descartemos esto último que es una bizarriada como nunca vi antes. Ahora los dejo con Raiden, así les explica de qué va la trama principal de este cartoon. No, usted no, señor, porque se ríe muy pero muy mal. Ahora sí, Raiden animado, explíquele a la gente de qué se trata los Defensores del Reino. Han cambiado las cosas desde el último torneo de combate mortal. Las fuerzas oscuras de nuestro mundo han empezado a invadir el reino de la Tierra. Estos ataques debilitan la estructura dimensional, permitiendo que no solo nuestros enemigos entren al reino de la Tierra, sino que también guerreros de otros dominios. Solo los guerreros más extraordinarios pueden enfrentar a este reto. Liu Kang, la princesa Kitana, Sub-Zero, Jax, Sonya Blade, Lobo Nocturno, Kiba. Cortis Striker. Guiados por un propósito y unidos por el honor, estos son los Defensores del Reino. Gracias, Raiden. Si se dieron cuenta, nunca nombraron a Johnny Cage. Ha de ser porque el tipo que lo interpretaba en los videojuegos se vendió y fue a promocionar otro arcade de la competencia. Y al parecer, Ed Boon y John Tobias le agarraron tanto odio que siempre buscaron la forma de descartarlo. Aunque no pueden hacerlo del todo, ya que hay muchísimos fans de este personaje. Aunque en un principio yo pensé que era porque lo había matado Shao Kahn en Annihilation. Pero después me di cuenta que esto sucede un año después que estrenaron esta animación. Así que es porque los creadores básicamente odian el personaje. Pero en fin, el primer episodio comienza con una lucha entre los guerreros de la Tierra y un grupo de cyborgs. Estos vendrían a ser como los patrulleros de los Power Rangers para que se ubiquen. Y están liderados por Cyrax y Sector. Justo cuando los buenos van a ser derrotados por sus atacantes, Sub-Zero aparece y ayuda a derrotar a los cyborgs, dado a que no está contento con su clan y decide abandonarlo y unirse a las fuerzas del bien. Entre batalla y batalla, Kitana tira un par de esas frases místicas como hacía la película del 95. ¿Estás bien? Tenía miedo de que... El miedo es un adversario mayor al que vamos a enfrentar ahora. Ustedes son más, pero no tienen alma. No eres nada sin alma ni honor. Y también se le queda viendo de una forma bastante incómoda a Liu Kang mientras todo se va a la mierda, literal. Bien hecho, Liu Kang. Reaccioná, flaca, que te van a hacer pelota, está explotando todo.
Pero bueno, déjenlo ahí a los dos que hagan la suya. Están en otra cosa. Y por otro lado tenemos a Sonia, a la cual le metieron una actitud bastante mala onda y creída. ¿Qué hace aquí ese refrigerador? ¿Estás loco? No podemos confiar en Sub-Zero, es un traidor ante su propio clan. Tal vez seas el rey del trueno y todo eso, pero te has equivocado muchas veces. ¿También tengo que hacerles un mapa? ¡Sub-Zero nos traicionó! Lo bueno del programa es que nos muestra una gran variedad de personajes, tanto de los buenos como de los malos, con la particularidad que hace visible el rostro de varios ninjas, como Ermac, Rain y Reptile, además de dejarnos ver la cara de Cabal. Y otra gran cosa a destacar es que hay referencias de la película de 1995, como la escena de Kitana diciéndole a Liu Kang que use el agua para vencer a Sub-Zero. Para ganar debes usar el componente que da la vida. Pero no todo era bueno, ya que hubo muchas quejas de los fanáticos, ya que el programa fue infantilizado, no veíamos sangre ni fatalities. Pero lo que se debe entender es que esta tira fue realizada exclusivamente para un público infantil. Por otro lado, John Tobias utilizó también este show para presentar por primera vez a Quan Chi, ya que nunca antes había aparecido en uno de sus videojuegos. Defensores del Reino tuvo un elenco de voces estelar en inglés, como Clancy Brown, que le dio vida a Raiden, y a Ron Perlman, que capaz lo recuerden de Hellboy, el cual interpretó a Striker. En Latinoamérica se transmitió por estos lugares, en México por Canal 7, El Salvador por Canal 6, Chile en el 11, Perú en el 4 y Latinoamérica en general por Fox Kids, que si mal no recuerdo en Argentina lo vi por ahí. Su doblaje fue realizado por México, y no me pidan que les diga cada uno de los actores de voz porque son una bocha, les dejo la imagen por si quieren leer. Así que bueno, sé que no les traje la reseña de la nueva película de Mortal Kombat, pero algo es algo. Igual no se ilusionen mucho los que no la vieron, porque según las críticas que leí, no es muy buena que digamos. Pero cada una con su opinión. Gente, nos vemos en la próxima. Que tengan un gran día. Chau chau.